pijama. Mira, mira, qué bonita mi pijama. ¿Te gusta? Sí, tiene patitos. Mira, qué ternura. A mí me encanta. Papá, papá, por cierto. Ya, mis amiguitos, los amiguitos nos hemos comprado la misma pijama. También tiene la misma. Sí, ¿te acuerdas que te dije ayer que hoy día iban a venir para la pijamada? Sí. Entonces sí dejas que vengan para llamarlos ahorita mismo. ¿Sí? ¡Ay, papá, eres el mejor! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¡No me escupa, por favor! ¿Qué pasó? ¡Papá! Ya, papá, los voy a llamar. Gracias, eres el mejor. Te quiero. Ay, mi papá tan lindo. Me ha dejado. Ha dejado que mis amiguitos vengan conmigo a la pijamada. Escucho un aire por ahí atrás cada vez que pasa. Siento que es un ventilador, no sé por qué. ¿Qué? Voy a llamar, a ver. Voy a llamar a Milo. ¿Aló, Milo? ¿Milo? ¡Hola! Milo. ¿Qué haces, Mora? Milo. Hoy día es la pijamada. ¿Qué? ¿Te acuerdas que te dije que iba a ser una pijamada? Creo que no. ¿No te acuerdas? No, ¿qué pijamada? Yo ayer te dije que iba a ser una pijamada hoy en mi casa. ¡Ah! ¡Esa pijamada! Sí, 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 que íbamos a ver videos y íbamos a contar historias de terror. ¡No! ¿Cómo no te acuerdas si nos compramos hasta la pijama todos iguales? ¡Ah, es verdad! Espera que me ponga la pijama y voy para ahí, ¿sabes? Sí. Vale, ahí voy. Yo te espero mientras llamo a Vita. Bueno. Vale. Rin. ¿Vita? ¡Hola! ¡Vita! ¿Ya vienes a mi casa? ¿Qué? Vita, ¿qué haces escuchando eso? Vita. Perdón. Vita. Me ha sonado el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Te ha sonado el teléfono, pero te estoy llamando por el teléfono. No, no, el otro teléfono. Ah, tiene dos teléfonos. Hola, Vita. Sí. ¿Escuchaste lo que estaba escuchando? Yo lo escuché, Kiko, porque sí, estás en voz sí, alta. Sí, estoy en altavoz. Sí. Está escuchando. Mira. Marica, ¿quién? Te paso, Vita. Dile que venga. A ver. Hola, Vita. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué pasa? Pero tendrías que haber apagado el ringtone del otro teléfono. Nadie se tiene. Hola. ¡No! ¡Oh! ¡Te está sonando otra vez! ¡Te está sonando de nuevo! ¡No, paren de llamarme, por favor! ¡Me tomo vuelta! ¡Debe ser Timo! ¡No! ¡Hola! ¡No, toma! ¡Vita! ¡No! ¡Vita, oye, ya lo puse en silencio! ¡Vita! ¿Pero qué quieres? ¿Ya tienes tu pijama? Sí, ya me llegó. ¡Es muy lindo, es muy tierno! ¿Y qué esperas para venir a mi casa? Dime. ¡Ya voy mismo a tu casa! ¡Vamos a dormir juntas! ¡Sí! ¡No! ¡Mejor no vengas juntas! ¡No! ¡Mejor ni vengas! ¡Hola! ¿Qué te... ¿Cómo es que los dos pueden abrir mi puerta, tío? ¡Cállese, autos! ¿Cómo ¿Por es que no está cerrada? ¡Estaba! Claro. ¡Sí estaba cerrada! ¡Mira! No. ¡Cerrada! ¡Fiesta, fiesta! ¡Rompiste mi... ¡Ahora puedo poder entrar! Paga entrada. ¡No! Yo pongo... Quédate tranquila, que voy a poner una puerta. Oye, Vita. Hola, ¿pero por qué tienes una puerta en el bolsillo? Vita. Porque siempre tengo puertas en el bolsillo. Te ves muy tierno fiesta, con esa fiesta, pijama. Pijamadada. 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 Valor. Hola. A la luz. Si eres un amiguito, piénselo. ¿Qué? ¡Y yo me sé la canción! Yo sí me la sé. Oigan, ¿y Bebé Timo dónde está? Ah, cierto, hay que llamarlo. Rin. Timo. ¿Qué? ¿Aquí era la pijamada? ¡Hola! ¿Trajiste la comida? ¿Trajiste la comida, verdad? ¡Esperen! ¡Oh, no! Es el mismo chiste que hace siempre. Perdón. ¿Cómo están, amiguitas? Oigan, chicos, ¿no les parece la muy tierna la pijama? ¡Qué bonito! Sí, pero hay Minecraft. Tiernita. Sí, hay Minecraft. ¡Una cucaracha! ¡Mátala! ¡Hay una cucaracha! ¡Limpia tu casa! ¡Sal de aquí! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Está mal! ¡Cucaracha! ¡Mátala! Hasta que la cucaracha empieza a volar. Siento que quieres Spawn Boy porque me va a matar.
¿Y qué vamos a hacer de esta pijamada? ¿Qué le pasa, Timo? ¿Qué? ¡Tío! ¡No, no me toquen! ¿Qué? ¿Trajiste la comida, Timo? ¿Trajiste la comida? Que ya casi que se hace de día, no dormimos todavía. ¿Qué te voy a comer? ¡No! ¡Sofía! ¡Y eso! ¡Hola! ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Fuera, Timo! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Vita, defiéndeme! ¡Ya se hace zombie! ¡Vita, defiéndeme! ¡Yo te defiendo! ¡Mátalo, mátalo, Vita! ¡Hola! ¡Yo también! ¡Yo lo mataré! ¡Hay que tener cuidado! ¡No! ¡Ahorita los matan! ¡No! ¡Ahorita los matan ustedes! ¡Uno! ¡Entren! ¡Qué peligroso! ¡Entren! ¡Es de noche! ¡Vengan! ¡Pero ahora no entren! ¿Qué? ¿Escucha? Dime, dime. ¡Córtame! ¡Rómpeme un pelo! Vale. ¡Está! ¡Ya está! ¡Ay! ¿Qué se fue? ¿Será? ¡Escucha! ¡Escucha, Mora! ¿Será en tu habitación? ¿La pijamada? Sí, 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 sí. Vengan, vengan, vengan. Les voy a decir. ¿Aquí arriba? Les voy a decir dónde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chucky! ¡Está Chucky! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Está Chucky! ¡Está Chucky! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y aquí? ¿Qué hacía Chucky aquí? ¿Estaba aquí ahí? ¿Estaba abajo de tu cama? ¿Qué? Yo no tengo a Chucky. Se estaba escondiendo. Yo no tengo a Chucky. ¡Hola! ¡Muy peligroso! ¡Qué feo! ¡Qué miedo! ¿Y si vienen más? ¿Y si vienen más? ¡Me da mucho miedo! ¡Ah! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Cucaracha! ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas cucarachas? ¡Cucaracha! ¡Abajo está Chucky! ¡Está Chucky abajo! ¡Está Chucky, no bajen! ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡Ultra! ¡Ah! ¡Ultra! ¡Chucky! ¡Chicos! ¡Mátalo, mátalo! ¿Qué pasa? ¡Qué Chucky está! ¡Hay alguien en la... ¡Hay alguien nuevo en el servidor! ¡Hay alguien que está entrando! ¡Otra vez! ¡Ya me cargué, amigo! ¡Hola, me cargué! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! Chicos, ya tengo mucho miedo. Esto escuchen, me mucho miedo. Si esto es una pijamada, tendríamos que ponernos a contar historias de terror. Porque así está bien puesta. Tendríamos que contar historias de terror. ¿Qué les parece? Sí, 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 sí. ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Yo empiezo! Yo quiero contarles un cuento. Una historia de terror. Ahí va. Oh, había una vez. ¡Un coco! ¿Sabes quién es el coco? Vita, no, tengo haces miedo. No puedo tomarte atención si Vita está así. ¿Qué haces, Vita? ¡Yo me estoy escondiendo! ¿Qué haces ahí, tonto? El mejor escondite en casa de Bebé Morales. ¡Ulu! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Me ha roto la cama! ¡Ulu! ¡Hola! ¡Pero, hola! ¿Pero dónde vamos a dormir aquí con Bebé? No sé, me quito la no cama. ¡No! Tú no dormirás con Bebé Mora. Bueno, yo duermo aquí y ustedes dos duermen acá con mi papá. ¡Ahí está, mira! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ulu! ¡No! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ah! ¡Mira! ¡Quédate ahí, tonto! ¡Hola! ¡Ay, ay, escuchen, ya! ¡Escuchen! ¿Qué? Voy a leer yo una historia de terror de mi cabeza. ¡Vale! Me siento aquí en la cámara. Dale, cuéntanos. ¿Listos? ¡Cuenta! ¡Hola! Hace más de una semana que la veo todos los días. ¡Hola! En la zona rural donde vivo, las casas están muy lejos unas de otras. Y nuestra vecina no somos la excepción. Su casa está al lado de la mía. Desde mi cuarto puedo ver perfectamente la ventana de su habitación. Hace una semana me di cuenta que ella estaba ahí mirándome fijamente desde su ventana. ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Ventana! Hola. Al llegar a su casa, la puerta estaba abierta. ¿Qué? Y al tocar y no recibir respuesta, decidí entrar. ¡No! Hola. ¡No! ¿Estás loco? Recorrí todas las habitaciones excepto una. ¿Cuál? La habitación donde yo la veía. ¿Qué? ¡Vita, no, no, Vita, no hagas eso! ¡Vita! ¡Vita! Tomé valor y entré. ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola, qué es eso! Terminar el cuento. Dale, termina. ¡Vamos! Hola. Pude entrar a su habitación. Al entrar, pude ver en el techo el ventilador encendido. Y ella mirando por la ventana.
La oscuridad hizo que tardara unos segundos en darme cuenta que estaba muerta. ¡No! ¡No! O sea, ¿te enamoraste de Ali muerta? ¿Qué dices, niña rata? ¿Qué? ¿Qué se merece, tonta? No sé, lo que tú dijiste. Eddie, ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Es muy peligroso! ¡Un zombie sin cabeza! ¡Un zombie!